yo creo que después de la muerte seguro que hay algo. De esto eso es cierto, porque a mí me han pasado cosas muy importantes, ¿no? Yo no quiero morir nunca, ¿sabes? Porque la vida es que es tan divertida, tan bonita, que es lo único que hay, ¿no? ¿Me entiendes? Después de la muerte diré que hay algo, pero veremos, con mucho gusto, porque no hay otro remedio que morir un día, ¿me entiendes? Y sobre mi tumba pondré, no llorás, que nos veremos pronto, ¿no? ¿Me entiendes? Porque no estoy aquí, no estarán mis huesos, pero mi alma estará siempre volando, ¿no? René van der Berge, apodado Eric el Belga. Este hombre ha acuñado para sí la mayor leyenda como ladrón de obras de arte del siglo XX. Se inició como anticuario en Bélgica, convirtiéndose en todo un mito del tráfico de antigüedades de Europa. Poco después, dada la gran demanda de piezas especiales que no estaban a la venta, empezó a robar. La mayoría de los robos de Eric han sido museos, y según él, tan solo el 5% fueron en iglesias. Yo no robaba nada. He cogido piezas que estaban podridas en un país que no la apreciaba y las lleva en un país que la estaba esperando y que las ha restaurado yo mismo, ¿no? Las he restaurado, y hablamos de miles de millones de pesetas, pero que sí, que son obras que están salvadas. Y yo lo que más se gana dinero es sudando, ¿no? Me tiene trabajando, cargando arcones, cargando cosas que se engaña más sobre un camión de arcones, legalidad total y todo, que sobre una talla romana. Era por... o capricho, por amor al arte. Bueno, me salió así. Pero bueno, habré cometido entre Francia, Alemania y todo algo como 300, 400, muy importante. Y en este país solamente unos 30, unos 25, 30, importante. El resto fue todo comprar. Se roba algo como 900.000 millones de euros al año. Solamente se recupera 5%, donde va el resto. Y yo robé un palacio. Dentro de aquel vivían y dormían la Guardia Civil, era el cuartel de la Guardia Civil. Y aproveché que sonaban dos veces las 12 horas en el pueblo. Ding, ding, 12 horas, ¿no? Fue bastante maravilloso ese trabajo. Y además, digo, ¿cómo puede ser que se hace un robo dentro del cuartel de la Guardia Civil? Y me puso una falta. Y me dio la libertad provisional rápido. Y me puso que hacer una falta, no un robo, ¿no? Este va a ser un viaje de reconciliación. No va a ser agradable para mí enfrentarme a lugares donde cometimos expolios. Ahora ya tengo 70 años. Este es un momento de mi vida en el que ante todo deseo encontrarme en paz con Dios y con el hombre. No deseo contar o mostrar a nadie nada que no quiera mostrar a mis propios hijos. Y espero que ayude a entender un poco más ciertos momentos de mi vida. Eric aceptó nuestra propuesta de viajar sobre sus pasos, a lugares donde es querido y a lugares donde es odiado, para enfrentarse con el pasado, con las gentes a las que hizo daño hace muchos años o con las que fue un gran benefactor. Mira, yo me llamo Eric, soy belga, hasta el punto que mi madre, cuando estaba en la casa de persona, me decía, pero ¿por qué te llamas Eric el belga si tú te llamas Eric y eres belga? ¿Me entiendes? Entonces nunca ha sido para mí una ofensa de ninguna clase, ¿no? Mira, yo nací por circunstancia en una ciudad que se llama Nivelle. Tenemos un bosque privado de 4.000 hectáreas. ¿No? Entonces ahí había camiones enteros de armas y de cosas abandonados, ¿no? Entonces, así llamo, yo disparé miles de balas, soy tirador de élite por esta razón, porque recuperábamos el cobre de las balas para venderlo, me parecía un franco belga al kilo, una cosa así. He vendido armas también, he sido traficante de armas y tenía 14 años, era traficante de armas. He vivido estos bosques toda mi vida, ¿no? Tengo los mejores recuerdos que se puede tener un niño, tengo una madre excepcional en todos los aspectos. Entonces ella era pintora de flores, ¿no?
pero sí soy pintor, es por las circunstancias que cuando iba a la escuela me caía enamorado de una chica que tenía 25 años o 26 y que iba a un curso especial que había de pintor en la escuela donde yo estaba estudiando. Entonces, para conquistarla, yo me inscribí al curso de pintura y así me fui pintor. Mira cómo es la circunstancia. Un pintor tiene siempre cariño a sus caballetes, ¿no? A sus paletas, a sus cosas. Ese caballete, he pintado más de 1000 cuadros sobre él, aquí en este despacho, ¿no? Más de 1000 cuadros. Así que ahora estoy limitado hasta la operación que haré, creo, este año tranquilamente, ¿no? Ya que el tema me viene sobre todo del azúcar, que tengo azúcar, entonces como no me lo he cuidado bien, he perdido por lo menos 60% de la vista de un ojo, que el color es todo al fin y al cabo, ¿no? No existe, pero es todo en la vida, ¿no? Porque el alma de cada uno depende de lo que ve, ¿no? De sus ojos, ¿no? Por eso espero no perder los míos, ¿no? La mirada de Eric se ilumina cuando narra cómo comenzó a robar, inducido por la pasión obsesiva de ciertos coleccionistas que le reclamaban obras de gran calidad, las cuales nunca habían pasado por sus manos como anticuario, aunque ellos sí sabían muy bien dónde se encontraban, y por ello había que ir a apoderarse de ellas. En la mayoría de los casos, sobre todo en España, era por encargo, ¿no? Porque yo no sabía exactamente dónde estaban estas piezas que yo quería, ¿no? Era una pasión por la moda del arte, pero también una pasión para la persona que me la encargaba. Y sobre todo la seguridad que este tipo de gente nunca hablan, ¿no? Es fiable a 1000%. Más la biblioteca que tenían, que era sabiduría pura, ¿no? Ellos tenían todos los libros de cómo se hacían los pigmentos antiguos y todo, que me pasaban para que yo pudiera restaurar a veces su propia obra de arte. Este es un delito muy complicado. La persona que robe una obra de arte para colocarla, es decir, para encontrar un comprador, lo tiene complicado si no sabe dónde puede encontrarlo, a quién tiene que dirigirse y las redes que existen para este tipo de contactos. Si no hubiese coleccionistas, no habría este tipo de actividad. Está claro que hay alguien que siempre la compra. Su placer es el placer de la contemplación de la obra de arte. Por eso, si le mete sangre o le importa mal, le importa mal la pieza, es que el tío tiene un disgusto que se mata, ¿no? Porque si está mal importada, no la va a comprar. Además, he vuelto a verlos 17 años después y cuando llegué se pusieron a llorar de verme. Sí, sí, eso lo ha vivido mi secretaria conmigo. Puse un anuncio y creo 15 días después me llamó señor Eric y hasta hoy, ya casi 13 años. Es como mi hija, ¿no? Ha sido, tengo varias hijas con mujeres, pero he sido como mi hija, ¿no? Y yo soy como su padre, sobre todo he sido bastante duro con ella porque como es universitaria para enseñarle todo lo que yo sé de arte. Porque he aprendido tanto con él. Como usted sabe, yo vengo de otra cultura diferente, de otra religión diferente. Tiene un grande problema con la vista, como es diabético, y la vista le ha bajado mucho. Que está muy triste. Bueno, está muy triste. La situación nos retrasa un poquito en nuestro plan, porque nos hemos encontrado que el espacio que hay entre la córnea y el iris es muy estrechito. Si nosotros le ponemos gotitas de dilatar, puede bloquearse. Si se bloquea, puede subir la presión y provocarle un ataque a la glaucoma, lo cual sería algo que no queremos, porque le podría provocar una pérdida de visión. Lo posponemos para 3 semanas. Vamos a visitar a Juan Antonio en Artíes, en el Valle de Arán. Bueno, yo no lo conozco personalmente, pero hace más de 15 años que me pide que le ayude a encontrar la patrona de Artíes, una virgen de dimensiones únicas, de casi 1,5 metros. Para ayudarle hace falta dinero
y hay que moverse por los círculos correctos. Hay que investigar mucho y, desde luego, pagar para recuperarla. La iglesia de Santa María de Artigues sufrió el expolio en el año 1980, concretamente en mayo, en la primavera, y fueron 7 imágenes que se robaron de esta iglesia en una sola noche, en una sola actuación. En un principio, pues siempre se han atribuido este robo a Eric el Belga. Yo contacté hace 15 años por teléfono y hablamos tres o cuatro veces. Pero entonces no me dijo que no podía ser. De esta me recuerdo por la dimensión. Me tiene que es fácil hacer una investigación, ya que no es una dimensión corriente, es una dimensión excepcional. Te debió cobrar un buen dinero porque... Por supuesto. No, pero no quiere decir que yo la he robado, ¿me entiendes? Pero sí que pasa quizás por manos que conozco. Pero usted debe tener alguna información. Sí. Claro, nosotros eso, no tenemos ninguna. No, nosotros es que hemos ido a museos. Si la tengo, la puedo buscar a través de amistades, porque soy un hombre muy fiable y ellos saben que la cuestión siempre se tiene que resolver de forma diplomática. De otra manera no existe. Haré todo el esfuerzo que necesitas para ver si puedo situar su dirección, ¿me entiendes? ¿Pero te suena si viniste tú ahora aquí? ¿Si mandaste tú...? Uy, no me recuerdo muy bien. Y si me recuerdo, me lo vací. Pero no quieres reconocer. Pero no es eso, es que no tengo... No, pero te debes acordar, hombre. Esta imagen, si te acuerdas de la imagen... ¿Cómo puede ser que yo me recuerde de algo del siglo pasado? No, pero... No le va a decir a usted lo que nunca ha dicho a nadie. Entonces, como nunca he sido condenado en mi vida por robo, no lo va a decir a nadie tampoco. Entonces... Bueno, pues ahora a ver si me dice eso. Hombre. Porque cuando una obra de arte está robada, olvídate del ladrón y busca quién te la puede encontrar. Eric el Belga no fue el primero en expoliar en España. En nuestro país se han escrito páginas muy negras en la historia patrimonial, produciéndose ventas vergonzosas a magnates extranjeros. Se llegó a desmontar iglesias y monasterios completos para su exportación. Algunos casos fueron patéticos, como el de la iglesia de Fuentidueña, trasladada a Norteamérica piedra a piedra en la época de Franco. Eric ha batido todos los récords comprando en España todas las vírgenes góticas y románicas que ha podido encontrar. Ha negociado más de 3.000 tablas románicas y góticas, de las cuales el 80% han sido españolas, y hasta 1.100 crucifijos han sido comprados legalmente por Eric a anticuarios gitanos. Si hay un mercado de arte religioso, hay que pensar que no es un mercado de arte robado, es un mercado de arte vendido legalmente por el propio clero. Eso no lo he hecho yo, eso lo ha hecho así España, ¿no? España es un poco como mi tierra, ¿no? Es como si había nacido aquí, ¿no? Desde muchos años, desde el año 64 hasta hoy, que estoy viviendo en este país, ¿no? Empecé a comprar camiones. Me ganaba 2 millones de franco belga, 2,5 millones, que era 10 millones de pesetas de la época, ¿no? Y un fin de semana. Exporté en un mes 8 camiones. 8 trailers de mercancía de 70 a 80 metros cúbicos, todo legalmente. Salir de aquí con un camión era 2 millones de pesetas más o menos de la época, y cuando llegaba ahí hacía 8 millones, 10 millones de pesetas con el camión, sin descargarlo. Y después, incluido a esa época Franco, nos devolvía 14% de lo que exportábamos. Yo pienso, calculado, lo mínimo que se ha exportado aquí ha sido más de 25 millones de obras de arte. Y había una ley extraña que yo había estudiado antes de venir aquí, es que, por ejemplo, si usted robaba una obra de religioso, había un agravante para robar algo sagrado de 18 años de cárcel, cosa que quitó el señor Felipe González este agravante. Sin embargo, clero vendía miles de obras de arte y esto era un agravante, ¿me entiende? Mira qué estupidez. Entonces, cuando la iglesia manda, todos los presidentes de los países se callan, ¿no? Digo yo, hasta hoy, ¿no? Somos todos cristianos en Europa, ¿no? Y yo no soy la persona que ha puesto el precio, ¿no?, sobre ella. Ha sido el Vaticano que obligó, además, al clero de España a vender. Cuando pienso en el Burgo de Osma, pienso en un capítulo fatídico de mi historia. Aquí me pillaron por primera vez y sin haber hecho nada aún. Vine porque un coleccionista me había encargado robar el Beato de Liébana que está en la catedral. Y después un italiano de mi banda me traicionó. Me costó la cárcel. De 40 años sin volver aquí, casi no reconozco ni,
ni del pueblo. Ha sido un auténtico placer volver en ese sitio, no por los recuerdos, pero para ver lo bonito que es Burgo de Osma y lo bien que está todo arreglado y restaurado. Y quedan por hacer, pero lo están haciendo, ¿no? Se nota. Estaba yo explicando la catedral, y dice que un señor que entró, y después me dijo que era italiano. Empezamos a hablar, yo, una conversación íntima con él y con todos los que iban conmigo, y a aquella ocasión le dio un vaso de vino, y ya se despidió de mí y se mete a una taberna. Se mete a la taberna y había un señor ahí, empezó a hablar con él, y le contó, dice, pues que vamos a robar esta noche a la catedral, ¿no? Y era un guardia civil que estaba disfrazado. ¿Y qué hizo? El guardia civil le cogió y le llevaron al cuartel de la guardia civil. Pero eso hace muchos años. Encima, un tío que me debía dinero quería pagarme con el beato de Libiano, de venga a las dos ahí, yo me fui. Y él pensaba que lo podía matar por el dinero que me debía, y se fue ahí y se chivó. Y eso de las 11, pum, se presentaron allá la Guardia Civil, el capitán y con todos los juntos, y empezaron allá a distribuirse por dentro de la catedral. La puerta de atrás, la última grande de atrás, esa es la por donde entró el belga. Y el italiano esperando a que llegase el belga, que llegaría a las 12. Eso era muy fácil para cargar y salir, ¿no? Porque todas esas casas así enfrente estaban abandonadas, no había nadie. Llegó, estaba la puerta abierta, entró. Yo no sé lo que le diría este, yo creo que le declaró lo que estaba entre manos, y el belga se escapó para allá. Y al día siguiente le encontraron en un camino. Entonces fuimos detenidos por conspiración para cometer un delito, pero todavía no sabemos cuál, porque yo nunca entré en la catedral, ni entré en el sitio, ni sabía ni muy bien. La cuestión es que está arrepentido de verdad. Será o no, internamente, la conciencia, y eso solamente Dios lo sabe. Entonces yo fui a la cárcel de Soria con 140 presos de la ETA. Yo preparé minuciosamente mi detención y me llegué a detener porque estaba cansado, a los 42 años, de todo, había hecho todo, ¿no? Entonces me quería casar con una persona española. Entonces entré a la cárcel pensando quedarme 6 meses o 8 meses, un año de preventivo y salir, ¿me entiendes? Y devolver todo lo que se podía por devolver y acabar y empezar a trabajar, todo preparado. Fui torturado en la comisaría de Barcelona. Yo fui torturado con una bolsa de plástico y yo nunca he dicho una palabra. Mira, mira esto, pues mira, esto fue hecho ahí, hay fotos de esto. Yo conocí a Eric en la cárcel modelo de Barcelona, creo que era en el año 81 o 82. Me lo presentó el que entonces era su abogado, Sebastián. Yo no era la conexión porque es muy fuerte como abogado. Y estaba haciendo un recurso de apelación contra alguien que había estrangulado a su mujer dentro de un coche. Me estuvo hablando un poco también de las torturas que le hicieron, que en aquella época de Calvo Sotelo pues era normal. Entonces me visitó y me dijo, voy a ver si puedo hacer algo con usted, etc. Entonces ya intervino a la Audiencia Nacional, donde estábamos considerada de todo. La situación en la cárcel modelo era terrible, aunque con los socialistas se había humanizado un poco. Y me vino a ver un especialista de la Audiencia Nacional y me pidió si iba a cumplir con mi palabra. Y le dije que sí. Yo dije que sí y cumplí. Había una serie de acuerdos políticos de Eric con gente importante del socialismo, que si él devolvía las obras que habían desaparecido, y encima las devolvió en mucho mejor estado porque iban maravillosamente restauradas, pues que se podía considerar la libertad. Más de 1.500. Y eso, existe un vídeo de esto en el Museo Arqueológico, donde fue Alfonso Guerra, cuando vio todo lo que sabía recuperar, el hombre se impresionó de la calidad
de lo que él al fin y al cabo había conseguido en acuerdo con la embajada belga, ya que soy el único belga conocido como torturado aquí en este país. El Estado español dice, no importa, no importa cómo llega, no se preocupe de esto, lo importante es que caiga sobre el suelo español y después se acabó. Pues es un hombre que cuando salió de prisión hizo un máster acelerado en grandes traiciones, porque mucha gente le debía muchos favores, entró solo en la cárcel como un hombre y salió solo de la cárcel. Tiene la moral del antiguo bandido de los años 60, donde un apretón de manos y una mirada vale mil veces más que una firma. Y eso aquí no es así. Eric no sabe nadar entre tiburones. Él era un hombre que salía de la cárcel enfermo, ya era enfermo cardíaco, ya era diabético, insulino dependiente. Me casé con Nuria porque me enamoré de ella y me enamoré de mi mujer hasta hoy. Estoy enamorada de mi mujer y vivo con ella una vida muy apacible. Bueno, yo no sé por qué, no hacía más que hijas. He tenido cuatro hijas con cuatro mujeres distintas. Y después con esta mujer tuve dos hijos, el primer varón que he tenido, ¿no? Ahora yo tengo con él una relación más materno-filial, hasta el punto de que en casa tanto mis dos hijos como yo le consideramos el pequeño de la casa, porque es el más frágil, es el más enfermo y tiene la angustia de que el tiempo se le acaba. Entonces es una persona ahora mismo emocionalmente pues que necesita mucho apoyo. Algunas veces pienso que estoy como si estoy cuidando un genio, ¿no? Otras veces te entra algunas dudas, ¿no? Porque al principio no sabía ni siquiera quién era ese personaje, que esa persona. Clasificando los sumarios, los archivos, me enteré poco a poco de su historia, de su pasado. Pero está ahí, el pasado está ahí, nadie lo puede borrar. Pero él ahora, como ha habido una transformación. Antes robaba, hacía esto, pero ahora es otra persona, piensa de otra forma. Intenta cambiar un poco ese pasado muy pesado a un presente y a un futuro un poco mejor. Él era pintor y quería hacer el bien. ¿De qué forma nos podría ayudar? Y con ese querer de ayudar, para que tuviéramos nosotras pronto la residencia, pudiéramos trabajar en ella, tener tantos enfermos que necesitan de nuestro cuidado. ¿Quién anda por ahí? Anda, hermana. ¿Cómo está? Aquí estamos. Sí. Señor Eric, qué alegría de verlo. ¿Y yo? Está muy bien, veo que está bien, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, sí, todo bien, sí. La vista regular, la vista, ¿no? Está regular, sí. Ah, sí, es este. Esto, ¿no? Es una preciosidad. Y a ver si lo podríamos subastar. Eso queremos. Sí. Todos los días rezamos aquí en la capilla. No, tengo mucha fe porque cada vez que reza siempre funciona. Siempre me funciona bien. Entonces, no tengo duda de esto. ¿Cómo estás, maestro? ¿Qué tal estás? Bueno, verte. ¿Y yo? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo estamos? Sí, bien, bien, gracias. Bien, ¿no? Sí. Un poco voy a ver los ojos últimamente, pero bueno, me lo van a operar en Barcelona y ya todo sin problema. A mediados de marzo del año 2002 amaneció con la terrible noticia de que habían subido a nuestra ermita y habían desaparecido la Virgen de la Cabeza. Salió en prensa o en televisión diciendo que habían robado la Virgen de la Cabeza, que estaba en la ermita y que era el corazón del pueblo. Entonces, pues decía el hombre, nos han robado el corazón. Y entonces Eric dijo, ah, pues yo se lo pinto. Entonces Eric se ofreció y pintó el cuadro de la Virgen de la Cabeza, que fue el que ese año procesionó.
Yo creo que ha sido la fiesta de moros y cristianos en honor a la Virgen de la Cabeza más emotiva en la historia más reciente. Padre, no, sí, la anécdota más bonita que ha pasado en este pueblo es una señora se abalanzó y le puso las dos manos encima de la vestidura blanca y se volvió y dice: disculpe, Erick el Belga, es que tengo a mi hermana en el hospital. Sí, ¿tú sabes lo que es eso para un bonito, pintor católico? No, mira, cristiano, lloraba, no soy católico, soy cristiano. Y entonces fue cuando pensó que si habiendo banqueros, otras instituciones, países, gobiernos y demás, que tienen colecciones de arte, ¿por qué la Virgen de la Cabeza de Cuya no iba a tener su propia colección de arte? Posteriormente fue enviando cuadros de forma paulatina hasta los 27 actuales, y la idea es constituir una fundación para que sea la exposición permanente de Erick el Belga. Todo el pueblo contento. Y encima me dan besos de las viejas, que pican. Nunca un pintor ha tenido tanto beso en su vida que yo, ¿no? En serio. A mí mi fama no me sirve para nada, pero si puede servir a las monjas, a Cuyar, a un pueblo cualquiera, me encanta realizarlo, ¿me entiendes? Porque yo nunca he cobrado ni un céntimo en televisión, ¿no? Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, todo bien, muchas gracias. Sí, sí, sí. ¿Y yo? ¿Cómo la vida? ¿Bien? Sí, bien. ¿Y cómo va la pesca? La pesca regular. Los pescadores regulares, pues todo muy bien. Muy bien. Aquí tenemos tu obra de arte. Hombre, es que lo que más me encanta es el marco. El marco queda muy bonito. No tengo dinero para pagar vos el placer de tener este marco. Además tendremos nosotros dinero para pagarte la obra de arte que ha hecho. Es que tiene está muy conseguida. Sí. Y nosotros la verdad que lo recibimos encantado. Una persona muy despierta y dijo: yo voy a hacer esto. No tenemos más noticias de él, y un día en Marina Marbella, en la procesión por la tarde, a las 6 de la tarde, se presentó con su pergamino. Esta es la tarjeta de visita de una hermandad, una cofradía, ¿no? Claro. La tarjeta de visita es su estandarte. Claro. Es que el placer que tiene esta gente de haber recibido eso, yo no les puedo pagar el placer que me han dado, ¿me entiendes? Nosotros tampoco. Y los besos, el agradecimiento, la cosa. Toda mi vida ha sido especializada en arte gótico, románico y arte religioso. Yo tengo un culto especial a la Virgen María, aunque sea por mi madre. Y por todas las mujeres que he tenido, que han sido personas excelentes. Yo sin mujeres no puedo vivir, ¿no? Me volvería loco. Ha descubierto en mí mi lado artístico, que yo ni siquiera sabía que lo tenía. Ella tuvo pasión por el arte religioso, es una cosa muy extraña. Nunca me imaginé que algún día llegaría a emocionarme delante de una virgen, hasta el punto de llorar por el mensaje que te da esa obra. Estoy mirando la calidad, ¿no? Y el craque, el trabajo, cómo está enfocado, ¿no? La perspectiva y todo, ¿no? Y sobre todo la infinita prueba de su autenticidad, ¿no? Nadie paga más de 10, 15 millones de pesetas sin tener una garantía de certificación científica, ¿no? Expertise más de 400.000 millones de dólares de obra de arte, todas sin excepciones falsas. Pero yo he engañado muchos museos alemanes, en particular, con obra de arte que yo había falsificado, y realmente también en América, ¿no? Erick ha acuñado para sí una gran leyenda con definición propia, la de ser el mayor ladrón de guante blanco del siglo XX, el gran mercenario de la belleza, como a él le gusta llamarse. Y él asegura que en España sus robos no han pasado de 40. Hay muchos mitos alrededor de su leyenda, y lo que no se dice nunca es que él ha comprado muchísimo más de lo que ha robado. Ha sido un fuera de serie en su profesión, porque aunaba un conocimiento muy profundo del arte
con la disciplina de un tío que estuvo, no sé si fueron un año y medio, dos años, en el Congo belga como mercenario. Tenía la disciplina del soldado. Entonces no es lo mismo una gente que eran equipos de tíos que venían del Congo y de Indochina, que eran militares, que ir cuatro mangantes, cuatro chorizos o cuatro enganchados. No es lo mismo, hay otra categoría. No, no puedes realizar ese tipo de maniobras sin tener hombres fiables, ¿no? Trabajé con muchos equipos y terminé con militares que eran verdaderos profesionales, que tenían otra profesión. Además, gente que no beben, que no fuman y que no se toman droga. Y sobre todo que estaban bien, a mí me gustaba que mis hombres estaban bien casados y que se llevan muy bien con su mujer. Entonces ya va todo mejor. Ahora, si tiene una mujer celosa y el tío se tiene que parar a su del pueblo, llamar por teléfono para decir que está bien y no decir dónde está, ya todo un problema, ¿no? El robo sucedió el día 23 de agosto por la noche, fue por la noche el 22 al 23, cuando la banda de Erik el Belga, forzando esta puerta que tengo aquí a mi derecha, se introdujo dentro del monasterio con la intención de robar. Aquel día, hasta las 2 de la mañana, hubo gente en la calle y sucedió que oyó voces, y entonces los ladrones se dieron cuenta de lo que estaba, de que ya la gente empezaba a levantarse y huyeron precipitadamente. Pudo ser un robo muchísimo mayor, concretamente una pieza se la dejaron apoyada en la pila del agua bendita, ya desguazado. Hombre, hay que decir que hubo también un poco de suerte en que eran profesionales, y entonces para desguazar los retablos pues no los estropearon, sino que lo hicieron con profesionalidad. Nadie ha presentado ni disculpas, ni petición de perdón, ni nada en absoluto. El perdón conlleva la restitución de lo robado. Hay horas que no puedes estar tú frente a la puerta, porque si tú te acercas a la puerta de un museo, a la puerta de una catedral, todo el mundo sabe que ahí no puedes estar, que haces ahí tú a las 3 de la mañana, y sobre todo cuando sale para cargar. Habría que saber la hora que tenía que salir para cargar, porque hay gente que va a su trabajo, gente que sale, la ronda de policía que pasa a veces, y todo eso hay que estudiarlo muy bien, ¿no? Porque es mucho más difícil robar en un pueblo que en el centro de una ciudad. Encima, si hace ladrar los perros, si ladra un perro, pero aunque usted está al extremo límite del pueblo, empiezan todos a ladrar. Salíamos de ahí, nos cambiábamos, vamos, con corbata, con todo eso, tirábamos los zapatos, el material de robar, todo, todo, no decían nada en el coche. Porque si terminas el trabajo, ya después puedes decir que las compra cualquiera, pero se encuentran los guantes, los zapatos, la cola, el material de robar ahí. Yo tenía que hacer todos los caminos y todo para verificar cómo salir, porque la Guardia Civil tiene siempre el mismo sistema. Tú trabajas aquí, bloquean todo alrededor y no sales nunca de ahí. Y no una vez en un peaje, que pasé un peaje a 150 por hora dentro. Y recibí 14 balas de mitralleta dentro del coche. Y no me pasó nada. Y había una persona a la mía que tampoco le pasó nada. Pues que la suerte existe. Yo siempre he repartido dinero en parte equitativa, siempre, siempre, siempre. Aunque yo tenía a veces los gastos, ¿no? Para no estar nunca chivado, ¿me entiendes? La verdad es que yo creo que está ya generando mucha fábula este señor, ¿eh? Pues para mí muchas comedias han hecho. Muchas. Ciertamente la palabra de Erik el Belga y el nombre de Erik el Belga para esta tierra es terrible. Yo creo que es además el nombre que marca el inicio de una nueva época con respecto a la seguridad de las obras de arte. Hasta entonces en las iglesias de esta tierra se habían robado los cepillos, pero a partir de él se empiezan a robar los santos, porque él es el que de alguna manera empieza a plantear que los santos pueden valer dinero.
Tiene que aprender de los restauradores. Un buen restaurador es aquel que cuando acaba de restaurar una pieza no se nota que ha intervenido, no se nota su mano. Y yo creo que es lo que tiene que hacer y lo que tenía que haber hecho, que no se notara su mano. Sin embargo, las piezas se están notando su mano. Él puede estar muy arrepentido, pero aquí faltan cosas y por lo tanto el daño que se ha hecho al patrimonio, un daño innecesario, absolutamente innecesario, yo creo que es algo que lo llevará siempre. Esto es una de las piezas más bonitas de la iconografía. Cada persona en el fondo tiene que tener muy claro cuándo ha generado un perjuicio a los demás o a las cosas o al entorno, al mundo, a la cultura. Y por lo tanto yo creo que él debe de entender que haya una parte importante de esta sociedad que no podamos todavía asumir y perdonarle que en un momento determinado entrara a saco por una referencia puramente de beneficio material a saco contra unas obras que tienen un doble valor, porque esas obras tienen un valor material, pero la propia ley de patrimonio dice que tienen un valor en cuanto que sirven de identidad a la comunidad y representan lo que la comunidad significa. Sí que dormí con las obras que al otro día sabía que nunca más iba a ser de mi propiedad. Entonces me gustaba tenerla cerca de mí para poder contemplarla, ¿no? En realidad, Eric el Belga nunca ha dejado de ser anticuario en toda su vida, completando casi 45 años de actividad incesante. Por sus manos han pasado más de 5.000 piezas importantes, muchas restauradas en sus talleres de Bruselas. Estamos hablando de obras de alto nivel, eso sí, exportándolas con toda la legalidad en vigor, ya que este tráfico de arte no era posible de otra manera. Yo, como belga, era absolutamente prohibido exportar de este país extranjero, que era nada. Tenía que pasar siempre por alguien que era exportador. Entonces se buscó un gitano que buscó una licencia de anticuario y con el apoyo de los obispados, no digo del obispo, de los obispados, ellos se preocupaban de buscar, incluido la licencia de exportación directamente desde Madrid. Este fondo de ojo se ve muy turbio, hay mucha hemorragia, entonces casi seguro que sí le vamos a tener que intervenir. Sí. Riesgos de la cirugía. Lo peor que le puede pasar es una infección, que esto es 1 por 1000. Que hiciera un desprendimiento de retina, 1 por 100. Es muy difícil saber. Lo tenemos que hacer más simple. Haciendo cosas mejoraremos. Estamos aquí en Londres de Avena, donde hace muchos años que yo no había venido. Entonces, hay que reconocer que es un paisaje, un sitio absolutamente excepcional, ¿no? Y sobre todo siempre para mí, es recordarme el padre de Miñana. He venido a Londres de Avena siguiendo el camino del corazón, porque tengo 55 años. Y de joven tenía una gran capacidad de amar, que ahora está muriendo, ¿no? Pero yo no quiero morir. Y una forma de estar vivo es elegir este camino del corazón que me hace tratar de reparar el daño que le cause a un hombre de Dios como es Mohsen Lemiyan. Solo puedo reparar el daño ofreciendo el trabajo de mis manos. En el momento que conozco a este hombre y hablo con él y me entero de su profesionalidad, es a partir de este momento que creo que es el único lugar donde he cometido este tipo de cosas, donde yo me arrepiento de verdad de haberlo hecho solamente por la pena que yo le hice a este hombre. Él tuvo problema un poco porque oficialmente, delante de todo el mundo, él me perdonó. Tuvo el perdón oficial y me confesé a él. Yo fui perdonado por él, por el clero, en una misa. Entonces el clero a mí me ha perdonado de hace mucho tiempo. Cuando Eric me habló de regalar unos cuadros a la catedral como desagravio a aquel momento, y no lo quiero analizar, me pareció
que el gesto era oportuno. Y yo pido a Mohsen Leimiana que acepte el testimonio de mi admiración, aunque venga de un bandido. Nada más. Gracias. Vale, muy serio están, ¿eh? La gente mayor, pues bueno, tiene ahí su herida abierta y yo creo que no acaban de perdonar lo que pasó hace 30 años. No acaban de perdonarlo. Si estuviera nuestro párroco anterior, Mohsen Leimiana, pues bueno, volvería a hablar con él una vez más. Yo creo que el padre Leimiana además hizo lo que debe hacer un sacerdote. No olvidar, pero perdonar. Yo como alcalde... Bueno, yo sí que lo hubiera pedido a él, si hubiera tenido relación hace tiempo, que hubiera colaborado un poquito más en intentar recuperar más cosas de Roda, a ser posible. No era igual buscarlo a esta época que buscar ahora, que ya son 30 años después. Sí, pero bueno, a lo mejor habría que intentarlo. Es una cosa que le prometo. Yo creo que usted se sentiría bien y yo como alcalde me sentiría muy bien también. Claro. Fue una cosa que conmocionó a Roda, ¿no? José María estaba tan pendiente y sobre todo después del hurto, pues que llegaba a dormir algunos días el primer tiempo del robo en la iglesia. Y es que una crítica que hago a Eric el Belga, ¿no? Es que a veces luego, bueno, no sé hasta qué punto eran declaraciones suyas, pero lo ponían en su boca que él había como corrobado por amor al arte, ¿no? Y que él respetaba y veneraba el arte. A mí que me expliquen por qué hizo a trocitos la silla. Un mueble de los más antiguos de Europa, pues que ha quedado hecho añicos. Subió a tocar en el sitio que duele. Yo jamás hice daño a ninguna obra de arte. Yo no destrocé la silla de San Ramón. La silla la quemaron mis hombres como castigo y venganza porque no se cumplió el pacto de dejarme en libertad condicional después de 36 meses en la cárcel de Barcelona. Tengo 780.000 páginas de internet. Yo jamás he escrito una y nunca he leído una. Primero porque no se entra en internet y encima que no me interesa. Los periódicos y todos los libros, las cosas que tengo por ahí lleno, nunca los he leído. Es una leyenda más de ellos que de mí. Eso siempre pasa. Eso pasó en todas las épocas, ¿no? E incluso, ¿cuántos libros nos han escrito sobre villanos más que sobre héroes? Lo que no sería bueno es ensalzar la figura de ciertos delincuentes como que han ayudado o han podido ayudar a la recuperación de bienes culturales cuando no es así. Yo pienso que es una mala imagen y es cambiar un poco la realidad de los hechos. Ha recuperado casi miles y miles de obras de arte que fueron devueltos a su sitio, a sus propietarios, a los pueblos de donde fueron robadas. Más de 1000 obras de arte sin jamás, nunca cobrar un duro para mí. Nunca, jamás. Y me ha costado mucho dinero hacerlo, personal, privado. ¿Me entiende? Para recuperar una pieza de patrimonio que ha desaparecido, yo creo que está bien utilizar cualquier tipo de negociación. Yo creo que hay que hacerlo, es decir, porque lo importante es que la pieza se recupere y vuelva a ser todo un elemento de referencia a la comunidad. No tarden en devolverla, esos que tienen la Virgen. No tarden en devolverla, que viene rápido y veloz. La noche del 18 al 19 de agosto de 1995 nos roban la talla de nuestra patrona. La teníamos en la ermita del pueblo y como eran las fiestas, a la madrugada forzaron la puerta y se la llevaron. Ahí empezó un movimiento, constituimos una comisión de recuperación de la talla.
Entonces, nosotros habíamos visto que Erich el Belga había salido en el informe semanal de la semana anterior, y en ese momento era una persona que estaba ya en otra fase de su vida, que estaba apoyando las recuperaciones y que seguramente nos podría ayudar. La hicimos tan famosa la talla que fue el consejo más importante que nos dio a nosotros Erich el Belga. Hacerla tan famosa que nadie se atreva a pasarla a otras manos. Al mes ya sabíamos más o menos dónde está, ya que la habían encontrado, y en 45 días estuvo en el pueblo. Entonces nosotros pensamos que hemos tenido una suerte muy grande, porque una vez que salen de España, la experiencia que nosotros tenemos de muchísimos pueblos con los que nos encontramos, que nos dan muchísima pena, es que todas esas tallas se venden y no vuelven a los pueblos. Hay que cambiar absolutamente toda la política actual que hay sobre el patrimonio, ¿no? Sobre todo por su protección, para su promoción y para su necesidad de dar dinero a los pueblos, ¿no? Porque si hay patrimonio dentro de un pueblo, todo el mundo lo visita. ¿Qué tal, cariño? ¿Bien? ¿Eh? Sí. Te veo bien. Está, ¿eh? Bueno, bueno, ¿cómo van las cosas? ¿Bien? Bien, bien. El hijo ya hasta lo haya hecho un mozo. Ya es... ¿Sigues con lo de la insulina y todo eso? Sí, sí, sí. ¿Eso es para siempre? Para siempre, sí. Y tengo que operarme de los ojos porque tengo una subida de azúcar, claro. También pero mucho la vista. El hecho en su conjunto, en primer lugar, el que robaran la talla nos... empujó a todos a buscarla, claro. Y catalizó al pueblo a encontrarla, sí, sí, como fuera. Y esa confluencia de tu participación, además, que le dio una dinámica nacional, sí, internacional, sí, claro, y natural, permitió además, que se cogiera. Y la verdad es que fue muy bonito. Date cuenta, como te comentaba en aquellas fechas, a las 11:30 o las 12 nos avisaron de que la habían robado, y a las 4 de la tarde ya estábamos 40 personas en la biblioteca buscándola. Claro, ¿recuerdas que íbamos por ahí de pueblo en pueblo, sí, 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 animando a otra animando gente? Animando a otra gente a hacerlo. Qué buenos recuerdos. Sí, irrepetible, ¿no? 14 años ya, ¿eh? Sí, funcionando. Verdad, joder, y tú sigues tan bajo como entonces, sí, y tan joven. Y encima, no, ¿sabes qué recuerdo con mucho cariño? El momento en el que descubriste el cuadro en la ermita. Ah, sí. El cuadro que nos regalaste con era la imagen precioso de la Virgen. Sí, sí, sí. El pueblo estaba todo allí concentrado. Para mí, Erich el Belga es una persona muy interesada en que el arte que se ha perdido por distintas cosas, sean robos o ventas, se recupere por sus propietarios originales. Y para mí es una persona entrañable. Yo la única cara que he conocido de él ha sido la del servicio que nos ha hecho, la del apoyo, la de la relación constante y discreta, porque solamente ha querido aparecer en los medios ni utilizar nuestra imagen cuando de verdad lo ha pedido el guión. El perdón realmente es una cosa muy difícil, ¿no? Porque todos tenemos límites muy fuertes. Yo a las personas que tienen algún duelo todavía pendiente con nuestro amigo Erich, les pediría que le den una vuelta a eso. Él hoy está en otro proceso y las personas siempre pueden ponerse enfrente para que nosotros podamos perdonarles. Y eso es mi opinión. Yo conozco a este Erich el Belga. Algunas veces le llaman reporteros y periodistas para hacerle alguna entrevista, y siempre la entrevista va siempre por lo que ha hecho anteriormente en el pasado, pero lo que casi nadie sabe es lo que ha hecho los últimos 20 años. Que también es necesario para mi familia, para mis amistades, que conocen la realidad mía, ¿no? Y no la que siempre se ha publicado, y que al fin y al cabo, como he dicho, yo siempre he aceptado muy pocas entrevistas. Por ejemplo, las donaciones que han hecho de casi, que pueden llegar hasta 250 cuadros que se han donado a iglesias, a ermitas, le quieren tanto que le venera por lo que ha hecho. Pero ahora está intentando arreglar un poco ese problema del pasado y cambiar un poco el peso que lleva encima de él. Hay muchos mitos, ¿no? Hay muchas mentiras que se han dicho sobre su persona. Todo el mundo piensa que Erich el Belga está viviendo en una mansión rodeado
de riqueza, eso no, al contrario, vive una vida humilde, una vida normal. Hasta cuando respiro todos los días me equivoco. Cuando empezó a perder la vista, dijo, bueno, mamá, estoy viendo cómo ven los impresionistas, y empezó con impresionistas. Cuando la fue perdiendo más y tenía momentos de más luz, empezó a pintar sus sueños y sombras. Él veía sombras y asociaba sombras a sueños. Pero si él pierde la vista, sencillamente se deja morir, porque ya piensa que su labor en la vida, su misión, ha concluido. Nos estamos acercando a Santa María de Huerta. Este es un monasterio que expolié hace muchos años y al que necesitaba volver. A sus monjes, me gustaría contarles que yo sí estuve implicado de manera secreta en la recuperación de sus tablas robadas. Me sentí bien reparando el daño. Y por si no lo saben, me gustaría decirles que lamento haberles causado sufrimientos y que espero ser perdonado por ello. El abad ha aceptado recibirme y este gesto cristiano me conmueve. Bueno, fue una noche, se forzaron las puertas, los monjes no se percataron, algún huésped sí que se percató, porque salió, vamos, con una furgoneta, creo, ¿no? Sí, pasaron, sí. Por ahí, recogieron las tablas, alguna se quedó por el camino. Sí, porque no sé muy bien por qué motivo. No había sitio para poner. No había sitio, efectivamente. A través de la policía española, la Interpol, pues se encontró. Y bueno, la verdad es que se trajo todo, junto con obras que habían desaparecido de otra iglesia. Además me acuerdo, vamos, según los datos que me dijeron, que llegaron a utilizar una escalera nuestra. Sí. Había una escalera que teníamos muy, muy larga, ¿no?, que se empalmaba, y la pusieron desde la iglesia. Sí, y le faltaba un varón tabaco. Sí, mira, te acuerdas más, pero... sí, una que teníamos por ahí, porque se ve que algunos días antes pues habían reconocido el terreno, ¿no? Sí, bueno. Este es el coro, entonces las piezas que se llevaron fue lo que es toda la crestería y también la Virgen del centro, que veis que entra ahora un poquito de luz porque quedó forzada, esa también se llevó. Pero bueno, ya está todo de vuelta en casa. Para mí tengo la misma alegría que usted, ¿no? Que se han devuelto y que se han recuperado todas, ¿no? Estoy haciendo todo lo que se puede, ¿no? Y sobre todo todo lo que se me piden, porque yo jamás he ido a un lugar para recuperar una obra cuando no, si no me han llamado. Cuando me llaman yo voy, porque bueno, no es agradable que voy a ir solo. Si me llaman, por supuesto que con mucho gusto. No cabe duda que lo que más nos cuesta a todos perdonar es aquello que más nos puede afectar. Creo que hay que tener un espíritu abierto, que hay que saber acoger una fraternidad universal a todos, que hay que tener una capacidad también de perdón, de no llevar cuentas de las cosas, aunque eso sí, buscar siempre la justicia, lógicamente, ¿no? Estoy profundamente contento del camino que expresa, que está haciendo, que tiene una sensibilidad artística importante. El arte para mí ha sido toda mi vida algo que me ha aportado algo, notamente el arte cristiano, y para mí me ha dado todo más o menos lo que estoy viviendo ahora y desde siempre, ¿no? Siempre me ha gustado pintar hasta el día y recibir sus mensajes de hermosidad y de misticismo también, ¿no? Yo reconozco perfectamente una imagen que te da un mensaje así de paso, de escrito de arrepentimiento para hablar de esto, ¿me entiendes? Y no cabe duda que el arrepentimiento que tengo es un arrepentimiento que me viene automáticamente, ¿me entiendes? Que no es una cosa que he buscado o que he pensado en ello, lo tengo y punto. Me anima de todo, el ángel exterminador del patrimonio.
el roco. De todo me han llamado, ¿me entiendes? De todo me han llamado, pero nunca me ha molestado de una manera. Lo que me gusta terminar, ¿no?, es la Biblioteca del Vaticano, ¿no? Pero además robarla para fotocopiarla y publicarla, ¿no? Eso era como un sueño, ¿no? Y no se hizo, bueno, por falta de tiempo quizás, ¿no? No por otra cosa. Esta es una buena oportunidad para buscar la paz y pedir perdón, dirigiéndome al corazón de muchas personas de varias generaciones a las que pude haber hecho daño, o a todas las que pueda haber humillado llevándome de su tierra piezas religiosas. Es verdad que muchos han expoliado antes que yo, el clero, los museos, los anticuarios, pero yo sí lo lamento de veras. Lo valgo mucho más callado que cuando hablo, ¿no? ¿Me entiendes? Porque lo que vale en mi vida es el silencio, ¿no? Y pienso siempre que el bien no hace ruido y que el ruido no hace bien a nadie. Yo sé mejor el silencio que las grandes historias por contar. Importante para mí. Una bolsa reciclable equivale a 6 bolsas de plástico cada vez que la utilizas, lo que implica menos desechos en nuestro planeta. Por favor, comprad más bolsas reciclables. Juntos podemos cambiar realmente las cosas. ¿Gwyneth, apagas la luz cuando sales de tu habitación? Claro, Cameron. ¿Pones el termostato por debajo de 18 grados y te pones un suéter? Por supuesto. Apuesto que dejas el grifo abierto mientras te cepillas los dientes. Oye, ¿por qué no te compras un coche híbrido? Tengo uno. ¿Qué haces tú para ahorrar energía y hacernos menos dependientes del petróleo extranjero? Haz tú también un esfuerzo. Hollywood se ha convertido en la nueva meca de los ecologistas y se ha sumado con entusiasmo a la defensa del medio ambiente. Sin embargo, la industria del cine emite 8,5 millones de toneladas de CO2 cada año. Desde hace un siglo, los valores que representa Hollywood están a 1,000 años luz del ecologismo. He aquí el resultado. La fábrica de sueños es hoy la segunda industria más contaminante de California después de la petroquímica. La ecología es otra manera más de abordar una producción. Un ejemplo de ello es Siriana, la primera película de Hollywood que compensó sus emisiones de carbono. Protagonizada por George Clooney, una de las estrellas cinematográficas más comprometidas con el ecologismo, la película denunciaba los juegos de poder en la industria petrolera. El verde está de moda y las estrellas de Hollywood, convertidas en iconos ecologistas, no desaprovechan ninguna ocasión para manifestar sus inquietudes, muchas veces recién estrenadas. Y no hay una sola fiesta en Sunset Boulevard en la que no se sirva comida macrobiótica. La más conocida de todos es la fiesta verde, que abre la semana de los Oscar. Lo verde es bello. Debemos recordar todos los días del año que tenemos una responsabilidad con la tierra y con nuestra forma de vida. Estamos en Los Ángeles y por si hay alguien que no se ha dado cuenta, estamos a 37 grados de temperatura. No sé si me explico, un día tras otro. Es un tema que me preocupa muchísimo. Sin el planeta no tenemos nada. Yo hago cosas básicas, como reciclar. Algo tan sencillo como desenchufar el cargador del móvil. No beber agua embotellada. Utilizar bombillas de bajo consumo y acordarse de apagar la luz. Y es el mundo que vamos a dejar a futuras generaciones. Por eso es una cuestión muy importante para mí. Algunos actores se han despertado un poco tarde, pero lo han hecho. Otros, sin embargo, tienen una actitud más cínica y buscan simplemente atraer la atención sobre sí mismos. Hollywood se viste de verde. La próxima semana en Documentos TV.